Amigos, aquí nos encontramos en Cantón La Labor, de San Sebastián, Departamento de San Vicente, El Salvador. Y que vamos a hacer un video para mostrarles cómo trabajan el telar aquí en Cantón La Labor. En aquella casita tienen un telar y ahí es donde vamos nosotros a mostrarles cómo lo trabajan ahí. Vamos con estas niñas aquí. Ahí vamos aquí a la casa. Ahí les va a mostrar la casita, Pame. ¿Va? Miren la cabrita que tiene la Pam, la campanita. Nombre bien calientita está. ¿O cómo le has puesto de nombre, Pam? ¿Ah? Ah, Raputita se llama. Y el capitán aquí está. ¿Va, capitán? Mira, capitán, papi. No, ese te la va a comer. ¿Te la puede comer? ¿Y no llora por vos? No. Ah. Ahora está haciendo calor aquí en esta zona, aquí ya miren amigos, que nos encontramos en La Labor. Vamos a ver esa cabrita que tiene aquí, Pame. ¿Ya la guardaste? ¿Ya guardaste? ¿Ah? Allá viene, campanita, campanita, venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venite. Vení, mi amor. Niñita, amor, niñi, niñi. ¿Todavía le están dando pacha? Sí, pero ya come. ¿Ya come sacate? Ah, ay, qué chiste. Mamá, ¿esta prueba la hice? ¿Ah? No me ha dicho. Vamos a ver cómo hacen los manteles. Trabajando siempre aquí, no. Mira, hija, allí está haciendo manteles. Mira, ya te cómo se hacen los manteles que le ponen a la mesa o para tapar las tortillas. Aquí nomás que no se pongan ahí, porque estos a veces se salen. Tiene que hacerse más acá. Así a un lado, mira, para mí. Ya va a terminar la tarea. Él es el papá de la Pame, mira más. Mira este. Mira. Aquí venite porque veas cómo trabajan. Tu abuelito puede hacer eso también. ¿Ah? Mira. Aquí va el hilo, mira. Ya está bien grande. Mira. Allá con los pies, mira. Con los pies, mira. Mira, sigue los pies. Ahí con los pies, mira. Ahí le va haciendo el diseño, mira. Estos palos que se ven ahí se llaman cálculos. Y luego aquí, ahí van llegando el mantel. El que está trabajando. Y aquí está el hilo. Ah. Vino a verlo. Sí. Vaya. Ah, pero es el que vino hace poco. Ah. Quizás. Este es el hilo que le están poniendo.
¿Y qué grandes están estos conos, usted? Estos también bien grandes. Ah. De aquí, este es hilo y aquí ponen el, miren, este carrito, es que este carrito es el que se pone aquí, ¿ve? Y ya luego se agarra el hilo de acá así y se amarra aquí, se va envolviendo, aquí se le da vuelta a esto para que cuando da vuelta aquí se enrolla el hilo en esto. Y este, ese es el que está, ya cuando está enrollado, queda como digamos más o menos así, así, ¿ve? Y esta es la que él está poniendo allá. Es la que cuando jala allá arriba, esa cosa que ve así, pasa. Ah, ahorita va a ser canillas, mi niño. Canillas le llaman a este cono que enrollan aquí de hilo. Ah, entonces usted la va haciendo. Se sale para hacerla. Este, el trabajo completo. Ah. Entonces usted, pero la urde también la tela, ¿no? Mira, le vas a golpear a la campanita. Uy, que se pone detrás de vos la campanita, mira. El capitán allá rentó ese cuartito. Ya se metió allá. Ya lo rentó. Ah. Más que sangre está echando y ahí se baña. Capitán, sálgase. Ay, se salió. Vaya, miren así como está enrollando el hilo. Mira, mami. El hilo, ah. Decía yo, ¿y cómo que lo es que aquí lo va pasando? Para que no se le enrede. Para que no se enrede, ¿qué tiempo? Ajá. Ay, no se puede trabajar así. Vaya, miren, amigos. Para el que no sabe cómo es que se hace todo este trabajo de hacer manteles o cobijas, es el mismo procedimiento. En este caso, estas son las canillas que se están haciendo para manteles. Ahí pueden ir de varios colores, como esta es blanca, la que le está metiendo, depende del color. El mantel todo lleva blanco. De todo blanco. A todo color de lleva blanco. Entonces los colores se los ponen a la tela, la que ponen aquí. Esta, como en este caso, miren todos los colores que tiene ahí. Entonces ya solo con esta canilla que está haciendo él aquí. No, ya le pasa ahí para el blanco. Esto para empezar el comienzo del mantel, la terminación. Ah, o sea que ya lo está terminando. No, o sea, al comenzar el mantel blanco, es blanco, blanco y de ahí pone otro. Termina blanco el mantel. O sea, ya. Sí. Comienzo con blanco, después con morado y termina. Así como dice él, miren, comienza poniéndole blanco a la orilla y cuando ya está terminando el mantel le pone blanco aquí y al termina con blanco las orillas, pues en este caso ya va a terminar el mantel, le va a meter blanco y de ahí lleva estos colorcitos moradito, blanco, moradito y así, para que vean, tengan una idea, ese es el trabajo que se hace aquí y esa tela que la hacen. La urden, ese, como ese no tiene aquí, ese es otro trabajo. Para este, para enrollar todo este, el hilo que ponen aquí, lo enrollan en un urdidor, que yo ya puse un video donde lo están urdiendo. Es un cuadro así, algo grande, grandecito, casi como este así, que da vueltas y allí lo van enrollando. Ya después lo sacan y lo ponen en esta cosa. Y así, así es el procedimiento de este telar artesanal. Que es originario, bueno, aquí en la ciudad de San Sebastián es donde ha salido más ese trabajo, ese arte. Ahora ya hacen hamacas, hacen de todo, pero aquí por todos lados antes se trabajaba más esto. Bueno, aquí estamos en San Sebastián, este lugar pertenece a San Sebastián. Entonces toda la zona de San Sebastián es artesana en este trabajo. Ahora espero que les haya gustado este video, este pequeño video que les enseñé, que les muestro ahí, y que no olviden de suscribirse al canal, que activen la campanita de notificaciones. Gracias por darle like y hasta el próximo video. Chao.